hay más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Señores, ay, ay, ay. En su afán de tener muchos partidos para poner la cara del presidente Abinader, el PRM cedió a los partidos aliados la mayoría de las candidaturas a los puestos de el Parlamento Centroamericano. O sea, lo principal puesto para esa candidatura fueron cedidos por el PRM a los partidos aliados. ¿Qué quiere decir esto? Que el PRM le está dejando a sus aliados las principales plazas de esta candidaturas. Asimismo, sus 20 candidaturas pues estarán ocupadas en su gran mayoría por dirigentes de los partidos aliados en el PRM, y otras la van a ocupar miembros actuales del PRM en el Parlacén. Como número uno en esa boleta, el PRM inscribió a Ramón Emilio Gori Taveras, actual miembro del Parlacén y presidente del Partido Humanista Dominicano, que es un partido aliado, el PHD. Eso quiere decir que Ramón Emilio Gori Taveras seguirá subido en el palo, porque lo pusieron de número uno. De número dos en ese listado, el PRM tiene a Mirtilio Santana, quien es miembro del PRI, otro partido aliado. En el tercer lugar está Michel Ortiz López, quien también es un aliado del PRM, del partido PAL. Ahí están los tres primeros lugares ocupados por tres aliados. Ortiz López, dos veces candidato a diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el PLD cuando era aliado del PAL, ahora es candidato al Parlacén. Luego de él sigue el número 4, que es Eddie Antonio Germán de León, del PRSC. Eddie Antonio Germán de León, cuarto candidato al Parlacén en la boleta del PRM, este viene del PRSC. Otra que está en el número 5 es Catalina Olea, del Partido Justicia Social. En el número 6, el puesto número 6 de la boleta del PRM al Parlacén, lo tiene Pedro Leonidas Corporán Cabrera, presidente del PUN, otro partido aliado. El 7, Marcel María Díaz Brazobán, Navidia Angola Didiez, actual diputada, hija de Nelson Didiez, presidente del Partido Demócrata Popular, otro aliado. También está Jesús Alberto Batista Núñez, Franklin White Complín,
miembro del Partido Cívico Renovador, Emanuel José Polanco Toribio, del Partido Socialista Verde PASOVE, Grimilda Acosta San Miguel, hija del presidente de la Unión Demócrata Cristiana UDC, Luis El Gallo. Ahí está Rosa Enilda Solís Paulino, actual miembro de el Parlacén. Por igual, en el listado se encuentra Janet Rafaela Dreyfus Ruiz, actual directora de gestión de documentos del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Luz del Alba Bencosme Gómez, Benita Contreras Pérez, su directora del Plan Social de la Presidencia, además, Kisaris García Correa, su secretaria general del partido, Ginette de la Rosa Rosario, Dionisa Mercedes Salcedo de León y Carla Patricia Ortiz García. Ahí está, ahí están los aliados del gobierno recibiendo lo que le corresponde por ser aliado del presidente y llevar la cara del presidente en su boleta. Ahí tienen su premio de consolación, una candidatura ganable en el Parlacén. Seguimos con más.